Otro día más y otro dibujo más. Continuamos con Chikanoko y sus grandes personajes. Voy a hacer ahora, para que también ustedes lo puedan hacer en su momento, no sé si aquí o por acá. Voy a hacer la pelota con cuernos. Bueno, viene siendo un cuerno elástico que ya se hizo pelota. Bueno, ya saben ustedes de quién hablo, ¿verdad? Va, a ver. Vamos a medirle aquí los cuernos. Hasta acá los cuernos. A ver, la misma distancia. Por acá. Como por acá, sí. Ah, como por acá. Como por acá llegan los cuernos, ¿sale? Entonces, primero voy a hacer esto. Uno, dos, tres. Si no, también este personaje no habla, pero tampoco rueda, ¿o sí? No he visto, nada más sé que está y que les causa mucho cariño a todas las chicas. Entonces, no es totalmente un círculo completamente perfecto, sino tiene sus protuberancias. Anda, algo así como esto, mira. Algo así como esto. Y yo creo que por acá sería el primer cuerno. Lo cierro. Continúo para arriba. Baja. Se abre un poco. Y llega como por acá. Se abre un poco más para que se vea que es grueso el cuerno. Ahí está. Después es más arriba el siguiente. Anda, para allá arriba. Uno. Dos. Y tres. Sí, así debe ser. Y acá, bueno, así queda ahí. Ligeramente lo voy a subir así, como si estuviera enrollado. Aquí empieza chiquito y aquí se abre un poquito más grande. Aquí también es peque y va abriéndose. Ajá. Acá sería así. Sería acá. Sí. Esta franja. A ver. Ándale. La línea imaginaria. Más gruesa y termina un poco más delgada. Gruesa y delgada. Después en esta un ligero peque. Va. Sí. Así queda entonces. Así debe ser este personaje. Lo vemos regularmente con la gatita. Bueno, con la estudiante que tiene orejas de gato, con la chiquita. Ay, salió el sol, qué bien. No hay mucha luz por acá. Listo. Protuberancias.
Le marcamos. Ya dentro, no, nada más estas partes. O sí, dentro, a ver. Bueno, también dentro, para que no digan. Para que digan, no lo pude hacer. No me sale. Listo. Creo que así ya queda, miren. ¿Qué tal cómo quedó? Sí, quedó bien. ¡Tarán! Comenten, compartan y denle muchos likes.